¿Qué tal? Buenos mediodías para todos, buenos y calurosos mediodías para todos. Estamos comenzando Moreno Noticias, primera edición. Mi nombre es Víctor Parada, estoy en reemplazo de la señorita Yanina Ayala, junto con Federico Yuela en controles, y tanto Karina Cereijo, nuestra camarógrafa, como el señor Rodrigo Solórzano en la calle en este momento, junto a Diego Bossio, titular del ANSES, que estaba en Moreno presentando entregando al procrear. Bien, vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, con los datos del tiempo, con las vías de contacto, en este caso el teléfono de línea para quien quiera comunicarse con nosotros, 0237-462-0583. Y tanto WhatsApp como mensaje de texto al 15-50-55-69-11. También Moreno Noticias Primera Edición en Facebook, Twitter, arroba Solórzano Rodri, y YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano. Y bueno, ahora nos toca los datos del tiempo. Qué calor que está haciendo aquí en nuestra región, ¿eh? Bueno, despejado completamente, un sol que está a pleno, muchísimo calor, la temperatura es de 30 grados y la sensación térmica 32. Mucho, pero mucho calor en estos días. No se termina de ir este verano, ya falta poquito para el otoño y todavía tenemos mucho, pero mucho calor. Vamos a hablar sobre un instructor que tiene un recorrido en lo que hace a equitación bastante importante, un predio que actualmente él también lo está administrando, donde cualquier persona que quiera acercarse pueda hacerlo. Juan se llama él, instructor, que estuvo la semana con nosotros junto con María Luciana Lacentra. Bueno, yo practico salto en pista también, entreno a los chicos. Y aparte hago eventing, que es prueba completa, acá conocido en Argentina, que son las tres disciplinas juntas. Es adiestramiento el primer día, cross country el segundo día, que es la parte que salta en el campo, troncos y vallas naturales, obstáculos naturales, y el tercer día el recorrido de pista. ¿Hace mucho que estás practicando? Sí, hace bastante. Yo arranqué con esta actividad a los 7 años y bueno, con eventing volví a retomar hace casi 2 años y bueno, estamos clasificando, nos quedan 2 calificativas más ahora en mayo para los Panamericanos de Toronto, Canadá, que se hacen ahora en junio. O sea que también con una trayectoria importante. Y hace bastantes años que venimos luchando y bregando para poder mantener esta actividad tan complicada que en el país por su situación, pero la verdad muy linda, porque poder hacer un deporte con caballos y poder entrenar chicos y a la vez poderlo tener como deporte y aspirar a cumplir los sueños que todo deportista tiene, llegar a una Olimpíada, llegar a un Panamericano, la verdad que es muy bueno. De hecho, perdón, sí. El año pasado formó parte del equipo argentino que fue al Sudamericano en Brasil y ganaron la medalla de bronce. Así que, sí, bien, sí, seguimos. Con... Te está vendiendo, ¿eh? Es mi representante. Bueno, y este espacio, contame un poquito por si alguien quiere venir, acercarse, ¿de qué se trata? Bueno, acá es el lugar nuestro centro de entrenamiento, que contamos con todo lo necesario para entrenar, desde chicos, adolescentes, gente grande, gente que compite y profesionales. Contamos con picaderos abiertos, un cubierto, 35 boxes, piquetes y bueno, y gente especializada. Tenemos mucha gente que está acá con nosotros, que forma parte del equipo nuestro, que se encarga del cuidado de los caballos, la atención de los caballos, la sanidad de los caballos, equipo veterinario, herrero, etcétera. Estamos en Parque del Loar, acá en Ituzaingó, muy cerquita. Y muy privado, y la verdad que contando con todo lo necesario para el que quiera y cómo quiera encarar el deporte o hobby, lo puede hacer. ¿Para alguna vía de contacto, para alguien que se quiera acercar? Bueno, tenemos un mail que es todo en minúscula y todo junto, centroecuestrecolonial@hotmail.com, y un teléfono de contacto 113-172-6260. Está bien. ¿Y querés dejar la dirección también por si alguien pasa por acá? Sí. La verdad que es un predio, es toda la manzana. Está al 4500, la numeración acá es complicada, pero es Zorrilla de San Martín y Tabaré, sobre Zorrilla, ya se ve el predio con todas las caballerizas.
Bien, un lugar muy, muy atractivo, muy agradable a los que les guste. No es un deporte común que se encuentre por aquí, por la zona, así que aquellos que estén interesados pueden acercarse tranquilamente. Vamos a cambiar de tema completamente. En este caso, un comerciante de La Reja que se están enojados o se manifestaron en contra de unos usurpadores que tomaron un terreno supuestamente que tiene que ver con una zona industrial. Nos dicen lo siguiente. La zona que está en conflicto está delimitada por la colectora norte de la autopista del oeste, la calle Cortejarena y el Mirlo, y después una cuarta calle que no recuerdo el nombre, que es la de Lorenzo Sánchez. Lorenzo Sánchez, ahí está. Entre el puente de La Reja y La Reja Grande, digamos. Una especie de triángulo que se forma allí. Claro, exactamente. Zona industrial. Zona industrial que viene en crecimiento desde el año 2003 aproximadamente, y es totalmente industrial, por la cual hemos sacado todos los requerimientos necesarios en política ambiental y tuvimos que dar, creo que cada uno de nosotros, explicaciones en La Plata, por lo menos en el caso mío, para ver qué era lo que íbamos a hacer para poder cumplir con los requisitos. Estamos dentro de una zona bien industrial y todas las industrias están bajo reglamento, en orden, y es solamente zona industrial. Se ha tomado un predio que está entre los 5.000 y 11.000 metros que está en espera de poder ser vendido para seguir creciendo el parque. Yo tengo antecedentes porque estoy ligado, pegado. Soy partícipe de un proyecto con el grupo Saint-Gobain francés, somos proveedores de SKF, de General Motors y de fundiciones importantes que están trabajando para Vaca Muerta, y yo estoy ligado al grupo de ellos, y ellos están interesados tal vez en hacer una integración conmigo y me están pidiendo tierras, y esa es la preocupación, que yo estoy ofreciendo tierras que tengo en los laterales y creo que esto así como está todo perdido. ¿Qué cantidad de familias lo han ocupado en los últimos días y en qué circunstancia está eso? ¿Los preocupa a ustedes mismos? Aproximadamente lo que se puede ver son 20 familias. El avance primero fue hecho por aproximadamente 50 hombres con machetes que trabajaron muy rápido y fueron abriendo lugares para poder dividir. Han dividido con hilos y palos y después empezaron a aparecer las carpas de plástico. Son carpas muy precarias que van marcando territorio, y ya hay algunas instaladas de madera. ¿Cuántos días hace? Y yo desde que ellos me lo comentaron... El miércoles hace 15 días. Hace 15 días. Yo no conozco la reglamentación, pero hay una normativa que es tangente, que en zona industrial no puede haber viviendas y menos precarias. Además, que están usurpando, y ya tuvimos antecedentes al respecto. Yo he hecho cesiones de tierra al municipio por no poder sacar de mi tierra y de pagar mis impuestos a la gente que estaba adentro. Y he hecho cesiones, he donado al municipio esas tierras. No es algo lógico que tenga que suceder a esta altura del partido. Bueno, en este momento están esperando ser recibidos por autoridades municipales. Sí, sí, correcto. El intendente o el secretario. Está la promesa de que nos iban a recibir. Pero bueno, el trámite formal está culminado, porque todo está en el juzgado de garantías. Solo falta la firma. Lógico, la expulsión, sí. Pero bueno, si se demora esto más, el peligro es de que sea una ciudadela. Pues van trayendo maderas, como dijo el señor, y más tela, más nylon, y en algún momento acá para que tirar un pedazo de cemento. Son rápidos, son todos paraguayos. Y la intención es que siga ese parque industrial, que por otro lado, mucha gente de Moreno va a trabajar a ese parque industrial. Y la intención nuestra es seguir en ese parque industrial, no tener que empezar a vender o mal vender y transportar nuestras industrias a otro lado, a otro partido que nos dé la garantía que nosotros necesitamos como industriales.
¿Hay un pedido concreto en ese aspecto a las autoridades políticas de que actúen? Y sí, el pedido es no solo concreto, es desesperante, porque se empieza con 20 familias y no sabemos en qué vamos a terminar. Vuelvo a decirte, yo he perdido tierras por no poderlas recuperar, que se han sido tomadas. ¿Qué fiscalía tiene la denuncia? Un tema constante, las usurpaciones en Moreno. Realmente preocupante desde el lugar de un municipio que puede pensar que tiene que asistir a personas que no tienen su hogar. Muchas veces están organizados porque no le queda de otra manera de conseguirlo. Pero también hay otra posición, otra parte de la sociedad que está pensando en lo que cuesta, en lo que vale tener un terreno, cómo poder conseguirlo. Gente también sin oportunidades. Es difícil, es un tema realmente profundo, porque para tratarlo y solucionar, en este caso, un lugar industrial, ya que tiene una zonificación especial y pensada para eso, y la gente que se está acercando ahí. Esperemos que se llegue a una solución, porque también se necesitan empresas aquí en Moreno para dar trabajo. Vamos a hacer un corte, ya venimos. Servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción.
Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Este fin de semana se llevó adelante la caravana que tiene que ver con lo que hace los 39 años del golpe militar por el Día de la Memoria. Estamos prácticamente en el mes de la memoria porque hay muchas actividades que ya iniciaron. Nuestro productor anduvo por Ituzaingó y estuvo conversando con dentro de esta caravana con algunos de sus representantes. El primero de ellos es Mario Pérez. Sí, es impresionante la cantidad de gente, bueno, que se va sumando y se va yendo también en las distintas etapas, ¿no? Bueno, comenzó en la comisaría primera de Moreno. Comenzó en la comisaría primera de Moreno con un acto importantísimo, donde se hizo referencia y se señaló a los compañeros que habían pasado por el lugar. ¿Cómo sigue el recorrido? Ahora el recorrido sigue de acá, vamos a Castelar, después se pasa por el Morón y se termina en Seré, en Mansión Seré. Maxi, bueno, 39 años ya. Sí, un año más de que tenemos que recordar el golpe, que aportar a la memoria colectiva, y por eso es tan importante este tipo de actividades y que se difundan. Agradecemos que estén acá como siempre y que nosotros pensamos que es esto, ¿no? Mucha gente nos llama la atención que pasa y pregunta y dice, ah, mirá, tenés razón, ¿no? Porque muchas veces como que la coyuntura hace que esto se olvide, ¿no? Bueno, y justamente las organizaciones sociales que sin banderías políticas, y esto hay que destacarlo porque hay extracciones de todos lados hoy en esta acompañando esta marcha. Sí, no, la política nadie renuncia y a su bandera, ¿no? Pero acá me parece que lo importante es eso, ¿no? Poner por delante la memoria, la construcción democrática, el tema de los derechos humanos, que es algo que más allá de las diferencias políticas e ideológicas nos pueden llegar a separar, sabemos que eso, en eso nos podemos encontrar unidos todos juntos. Como docente, ¿hay conciencia en los jóvenes? Sí, claro, claro. Los jóvenes no son algo distinto del resto de la sociedad, sino que son reflejo también. Y hay muchos chicos, por ahí también esto está un poco tapado, pero cuando uno los llama a la reflexión o los hace ver algunas cosas, porque, bueno, les lleva un material distinto, enseguida empiezan a notarse los valores democráticos que hay en todos. Pablo, ¿cómo continúa? Porque hay actividades ahora también esta semana. Esta semana continúa el martes en Suteba, que se va a pasar la película Buscamos Vida, que habla sobre, digamos, todas las desapariciones que hubo en Campo de Mayo, la relocalización del campito, el lugar, uno de los centros de detención que había dentro del campo. Y eso va a pasar el martes en Suteba a las 6 de la tarde. 18 horas. Y después, bueno, sigue el 21 con la entrada a Campo de Mayo. Por la puerta 4, nos encolumnamos a las 3 de la tarde para entrar a Campo de Mayo. Y salimos a las 2 de la tarde de Gaona y Ruta 23, ahí en la ESO, enfrente al monumento. Si alguno se quiere sumar, ¿se puede acercar? Sí, a las dos actividades totalmente, sí, seguro. Los vamos a estar esperando, seguramente. Y para conmemorar el día tal vez más nefasto del último siglo en la Argentina, ¿qué tienen planificado hacer? Y bueno, el 24, como todos los años, previo a la ida a la plaza, nos vamos a juntar a conmemorar el 24 en Gaona y Ruta 23, donde está el Monumento a la Memoria, a partir de las 11. También toda la comunidad invitada. Toda la comunidad invitada y bueno, y los esperamos a que se sumen a estos actos, ¿no? A estas actividades. Bien, vamos a aclarar entonces. Primero, era Pablo Ibarra y Maximiliano Seifer, fui yo el que se equivocó, leí mal. Y les recuerdo a aquellos que quieran acercarse en Suteba, esto es en Moreno, la dirección Dorrego 2766, a las 18 horas, Suteba Moreno va a estar proyectando Buscamos Vidas, los crímenes del ejército argentino en Campo de Mayo. Hoy, digamos, si uno tiene un ratito y quiere acercarse, el Moreno Centro lo puede hacer. Pero esta caravana seguía. Y ahora sí, también era importante destacar a algún familiar de los detenidos. Estuvo con Carrión. Tengo Argentina Carrión, sí, el señor Federico Yula no me... Perfecto. Argentina Carrión, entonces, familiar de detenidos, también estuvo conversando con Moreno Noticias, primera edición.
llegando, como los venimos haciendo estos últimos años. Esta caravana es un consenso de compañeros de derechos humanos, más los vecinos, quienes nos acompañan desde hace mucho tiempo. En este momento estamos en juicio por lesa humanidad en San Martín. Y lo que la consigna de esta caravana es que esta es la subzona 16, donde el recorrido que se hizo fue Mansión Seré y también las comisarías. Las comisarías que estuvieron detenidos a compañeros chupados, como decían, en desaparecidos, y muchos de ellos hoy no están. En eso de que hoy no están, nosotros lo hacemos presente, de estando acá, estando presente. Atrás mío ustedes están viendo los nombres de los compañeros desaparecidos de acá de Ituzaingó, que son 51, pero obviamente reuniendo los otros distritos somos muchos más. Y la consigna nuestra es que cuando se dicten las sentencias sean acá, en Morón, porque acá sufrimos el horror, acá nos persiguieron, acá nos torturaron, acá mataron, acá sustrajeron chicos, acá se llevaron mujeres embarazadas, acá se llevaron y hubo cómplices. Entonces nosotros queremos la sentencia aquí, en Morón. Argentina, tu caso particular, dos hijos. Mis hijas fueron secuestradas cuando una tenía 14 años, Adriana Martín, y Zoraida Martín, de 16 años, y también el padre de las mismas. ¿En qué circunstancias? Entraron muy fuertemente a mi casa. Obviamente, en ese momento nadie pedía permiso, venían las patotas y se llevaban. Violando todos los convenios, todo lo que se tenía que ver tratado como prisioneros de guerra, porque según ella no estábamos en guerra de ninguna manera, se lo llevaron. Y en mi caso, yo sigo viviendo acá en Ituzaingó, en el mismo lugar donde 13 veces allanaron mi casa. Argentina, ¿se sabe la suerte de tus hijas? Mis hijas son sobrevivientes, están, y en este momento están testificando en el top 5 de San Martín, junto con muchos compañeros, dando testimonio de lo que ellos pasaron y los que vieron. Algunos no están más, entonces ellos tienen la palabra de los que no están. ¿Y tu marido? Mi marido también, que fuera, pero muy mal, muy mal. Bueno, después terminó falleciendo. Ellas, al tener 14 años y 16, la de 14 la llevaron, después me la trajeron y tuve que ir a un juzgado donde yo presenté un recurso de habeas corpus por ella, y después fue el mismo ejército de Fuerza Aérea a decirme que fuera a declarar de que ella se había ido con un hombre. Esa era la justicia que teníamos en ese momento. Y que no fueran más a la escuela. Esa era la otra. Y a la otra, con 16 años, la traen de Mendoza, de la cuarta brigada aérea, y la traen a la base del Palomar. Después comisaría tercera, Mansión Seré. Un largo recorrido y muchas cosas. Estuvo en los vuelos de la muerte. Justicia. Queremos justicia. Nosotros nunca hacemos algo. Somos las madres que esperamos, queremos justicia y por eso vamos, por la justicia. Esta caravana entonces, cuya consigna expresaba, ¿no?, que se estaban visitando centros clandestinos, la consigna por la memoria, la verdad y la justicia. También conversó con nosotros, por último, Mario Pérez, secretario de la organización Moreno por la Memoria. Gran parte de la zona oeste. Estamos acompañando con los chicos del FOL, con la Asociación Civil Moreno por la Memoria, del cual soy el secretario, y con el Fines 2, Floreal Avellaneda.
Estamos acompañamos y fundamentalmente trayendo a los chicos para que tomen esta experiencia de vida, para que aprendan y que conozcan cuáles son los lugares de desaparición de nuestros compañeros, de esos 30.000, ¿no?, que nos dejaron. Bueno, los chicos van tomando conciencia, van conociendo parte del horror. Van conociendo parte del horror. Nosotros de Moreno hicimos un proyecto que fue a Chapamalay, y este año queremos hacer algo con el Negrito Avellaneda. Y bueno, acompañando a través de esto, que tomen experiencia, porque lamentablemente en los barrios nuestros más pobres de Moreno, el trabajo, la memoria no se trabaja. Y digo, la única forma para que no vuelva a ocurrir es que lo contemos y que los chicos lo piensen en transmitir lo que los valores de esos 30.000 que desaparecieron y dieron la vida de una forma por nosotros. Justamente la historia del Negrito Avellaneda los puede tocar de cerca. Exacto, por eso hemos trabajado con ellos cada vez que leemos el librito para volver, porque estamos tratando de hacer algo que tenga que ver con el teatro. ¿Qué nos pasa? Los pibes se ponen a llorar porque se sienten identificados con un pibe de 15 años. Y desde ahí poder traerlo y transmitirle a los pibes que en algún momento de nuestra historia hubo un horror en nuestro país. Hoy, por suerte, eso está muy lejos, gracias fundamentalmente a este gobierno, ¿no?, que ha profundizado mucho. Falta mucho más, pero creo que eso ya nos compete en construirlo nosotros. Y justamente la historia del Negrito Avellaneda marca a las claras el horror de esta dictadura militar. Exacto, esta dictadura militar que hoy todavía nos sigue persiguiendo porque los juicios no salen en tiempo y forma, porque los juicios no se hacen en la zona oeste, los juicios de la zona oeste también estamos luchando que se hagan en la zona este para poder asistir, porque tenemos que saber quiénes son los actuales, los que mataron a nuestro compañero, y profundizar en que esto no fue casualidad, no fue casualidad. Y hoy, por suerte, muchos militantes se encuentran luchando y nosotros fundamentalmente haciendo el trabajo de hormiga, de que es que conozcan cómo desaparecieron nuestros 30.000 compañeros. Y hasta hace poco tiempo, quien era el titular de la comisaría primera de Moreno caminaba tranquilamente por las calles de General Rodríguez. Bueno, eso lo sabemos. Todavía algunos comisarios, algunos personajes del ejército mismo, hoy siguen diciendo que muchos de esos 30.000 están veraneando. Y digo, es deber nuestro transmitirle, saberlo, identificarlo, más allá de que sabemos bien en claro, estos fueron usados, estos fueron títeres del imperialismo para quedarnos con todos nuestros recursos naturales y quedarse, destruir a la fábrica, dejar a los obreros argentinos sin trabajo. Más allá de eso, tenemos que identificarlo, tienen que cumplir condena en cárcel común, porque es la única forma que se termine y que nunca más vuelva a pasar lo que pasó. Bien, antes de pasar al corte, se van a sumar muchas actividades en este mes, sobre todo hacia el 24 de marzo. También, digo, sumo a esto, hay que recordarlo, un 17 de marzo de 1992 se produjo el atentado a la embajada de Israel, ¿no? Así que, bueno, a tenerlo en cuenta, recordamos esto como un hecho trágico también de nuestra Argentina. Corte, ya venimos. Guardián del Confort te ofrece toda la tecnología, confort y calidad para tu hogar. Descubrí su nuevo sector Tecno. Pagos en 12, 18 y 24 cuotas con todas las tarjetas de crédito. También créditos a sola firma. Entrega a domicilio sin cargo. Guardián del Confort.
47 años en Moreno. Siempre brindando tecnología y confort en el oeste. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan. Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Atendemos a vos. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar. Seguimos en Moreno Noticias, primera edición, el último bloque. Estábamos hablando de la vida con el señor Federico Yuela, me estaba explicando lo importante que es el Día de la Mujer, que se cumplió el día 8 de marzo, se inauguró con Hilda Lizarazu, que vamos a estar terminando el programa de hoy con ella, y una serie de actividades. Estuvimos en el Museo de Bellas Artes, el Museo Municipal de Bellas Artes Manuel Belgrano, con distintas artistas plásticas. Bueno, eso es algo municipal. Hay un sindicato de trabajadores municipales que este fin de semana pasado también agasajaron a sus compañeras en un predio muy lindo, al aire libre y de manera muy agradable. Estamos conmemorando un año más, el Día de la Mujer, y bueno, este año es un año especial porque bueno, lo estamos haciendo en un predio propio y que bueno, que costó mucho sacrificio. Y esto es producto, digamos, del acompañamiento y masivo de todos los compañeros municipales para que hoy se haga una realidad y estemos
en un predio propio, ¿no? Comprado con los aportes de todos los compañeros, así que más que contento. Y bueno, celebrando y conmemorando, ¿no es cierto?, también un año más, ¿no?, del Día de la Mujer. Digamos, marzo es un año, es un mes, mejor dicho, muy, muy especial, ¿no? Es el Día de la Mujer, también el 24 de marzo conmemoramos también la memoria, así que bueno, estamos contentos y acá con todas las compañeras. Estamos por acá, por vos, vení. Se ven todas contentas, todas felices. Sí, estamos contentas, más al tener nuestro predio y la cantidad de compañeras que se suma año a año. Estamos re contentas y feliz Día de la Mujer para todas. ¿Vos cómo estás? ¿Te estás pasando bien? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo te están tratando? ¿Te están dando de comer? Sí, no están atendiendo, no están atendiendo. Bueno, contentos, como decía el compañero, tener el predio que es propio te da una satisfacción enorme. Y eso es producto de todo el trabajo que se está haciendo en conjunto con toda la comisión y el acompañamiento de los compañeros y los afiliados, que siempre están cuando uno los necesita. ¿Se siente, hay cariño acá entre los compañeros? Sí, sí, hay, es como todo, ¿viste? Pero sí, se trabaja bien y en conjunto. Y eso es lo importante, trabajar en conjunto. ¿Quién más? A ver, por ahí. Por acá. Vimos ahí un hombre que se estaba subiendo al escenario. Es cuestión que faltan los chicos que vengan a bailar. ¿Cómo es? Incentivando el previo disfrute del Día de la Mujer. ¿Desde qué hora están acá? Nosotros estamos de temprano, ya preparando para recibirlo a todas nuestras compañeras municipales. Haciendo todos los preparativos con todas mis compañeras que tuvimos durante el día y los días anteriores. ¿Costó organizarlo? No, porque todos trabajamos en conjunto, hablamos, los charlamos y fuimos dando diferentes ideas y así lo armamos. ¿Las chicas se sienten representadas acá? Sí, la verdad que sí. Estamos todas, por eso estamos mujeres celebrando el Día de la Mujer con todas las compañeras y mujeres que vamos adelante todos nosotros. Muy bien, vamos adelante las chicas. Último para cerrar entonces, de vuelta te digo, se ve que varias actividades, un escenario, música, digo, sí. ¿Se consiguió, se logró? Sí, la verdad que como decía la compañera, acá la secretaria de la mujer y también está conmigo la secretaria de los adultos mayores y con todas las secretarías que conforman la organización, digamos, se está trabajando mucho. Mañana también tenemos un evento con la Secretaría de Deporte, hay un evento futbolístico, así que sí, estamos trabajando mucho, pero bueno, el día de hoy vamos a tratar y lograr, digamos, como todos los eventos que venimos organizando, que las compañeras, en este caso, pasen una tarde inolvidable y más allá del festejo, digamos, también es un día para reflexionar, ¿no es cierto?, como compañeras, trabajadoras, digamos, ¿no? Así las luchas que hemos tenido, lo que hemos logrado y, bueno, las cosas que nos faltan por conseguir. Así que, la verdad que contento con todas las compañeras y más en un predio propio. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Múltiples actividades, entonces, en este mes de la mujer que declaró Moreno, donde todas las chicas están siendo agasajadas. Se lo merecen, así que está bien. Y hay todavía muchas actividades más que estaremos contando a medida que se desarrollen. Los números de la suerte. A ver, el señor Oyuela, a ver si jugó, a ver cómo le fue en la Lotería Nacional. 5.374, 5374. Dice que no tiene plata para jugar. En la provincial está mintiendo, ¿no? 5.743, mirá vos cómo salieron cruzados los números, 5743. Y en la de Santa Fe, 9.488, 9488. Y pasamos ahora a las farmacias de turno, es el grupo E, y donde, bueno, para tenerlo en cuenta, siempre es importante. Tienen que recordar que los turnos van desde las 8 de la mañana de un día a las 8 de la mañana del día siguiente. Farmacia Juan, en Corbalán, 1193. Esto es Barrio Asunción, Paso del Rey. Farmacia Corti, en Lisandro de la Torre, 539. Esto es mi barrio. Central Victoria, Rubén Darío, 1317, en La Reja. Farmacia Comunitaria, Nemesio Álvarez, 612. Y Farmacia Catedral,
Doctor Vera 30. Esto es Moreno Centro, frente a la Plaza Mariano Moreno. Y en Paso del Rey, Farmacia Plaza, Bartolomé Mitre 1322, al lado del banco. Y Farmacia Sar, Almirante Brown 844, también en Paso del Rey, más al norte. Finalmente nos queda el pronóstico del tiempo para las próximas horas. A ver, ¿qué es lo que dice, señor Oyuela, el clima? A ver. Esta noche, 23 grados de temperatura, no afloja, ¿eh? ¿Qué cosa? El ventilador lo vamos a tener que poner más fuerte nomás. Y para mañana, la mínima de 24 grados y la máxima de 31. Nos vamos a hacer lado a lado. Sí, primero de un lado, después del otro, y nos vamos cocinando. Así es como se viene el fin de semana largo. Esperemos que esté lindo el fin de semana que viene. Pero bueno, todavía falta mucho. Llegamos hasta aquí. Esto fue todo por hoy. Nos vamos a ir con Hilda Lizarazu. Mañana tendrán de vuelta a Yanina Ayala. Les dejo un gran saludo. Sigan en Telered, aquí en Canal 2 Moreno Visión. Nos veremos pronto, muy prontito. Chau. Se quema el corazón, lejos de la gran ciudad.